בשעה שמלך המושיח בא, בשעה שמלך המושיח בא, איו, יו, יו, עומד על גג הגג, בית המקדש משמיע.

וייאמן ה' אמן אביב הגיע הזמן הגיע הזמן גאולתכם והנה אתם אמינים אמינים בזרעיה ¡Ay, qué canción más linda! Dice que en el tiempo cuando venga el Mashiach, se levantará, se, después de construir el tercer templo, se parará sobre el techo del Betamikdash. Hemos explicado qué es lo que es el techo del Betamikdash. Cada pared del Betamikdash corresponde a la Emuná, y la quinta pared, por decirlo así, es fila porque Emuná tiene el valor numérico 102 y si le agregamos uno por la misma palabra es 103 y cada pared es una. La primera pared es de Emuná, la segunda pared dice de nuestros sabios que Abraham ¿vino? lo llamó un Har Har tiene el valor numérico 205 más 205 más una por la palabra es 206 que es dos veces Emuná. De Después tenemos Yitzhak que lo llamó Sadé el valor numérico de Sadé es 309 y la cuarta pared, Jacoba vino lo llamó byte. Valor numérico de byte es 412, que es cuatro veces en MUNA. Así que tenemos en MUNA dos veces en MUNA, tres, tres veces en MUNA, cuatro veces en MUNA. Y el techo del beta Dash es fila 515, que también tiene el valor numérico cinco veces en MUNA. Así que um, dice que el magia se va a parar sobre el techo del beta Dash y decir... Eh, hijos míos, uh, los uh, a quiere decir uh, humildes, humildes. He lleg ha llegado el tiempo de tu redención. Bruja Hashem, que podamos ver, Rambam dice explícitamente en las leyes de el Jotam el las leyes de Reyes y sus, y sus guerras, diciendo que el Mashiach. Ciertamente, si, si trae paz mundial, si trae re recolecta todos los eh, esparcidos del pueblo de Israel, trae a las 12 tribus, no solamente Judá y Benjamín, Leví, van a venir las, las demás tribus perdidas también, van a regresar, van a ser levantadas. Y esto va a culminar con el, la reconstrucción del Betamintash. Entonces, cuando veamos eso, podemos decir: ese es el Mashiach. Antes que veamos eso, no podemos decir quién sea tan lindo que sean sus enseñanzas. Si no vemos en la evidencia, no podemos decir que es Moshe. Entonces, esta teoría de que una segunda, tercera, quinta, décima oportunidad no existe. El judaísmo es bien claro. Tienes la oportunidad de venir, a hacer tu parte. Si no lo hiciste. Moshe Rabbeinu, cuando vino a redimir al pueblo de Israel, él no falló. Él no vino una segunda vez. Él hizo su labor en la primera vez. El profeta Isaías hizo su labor la primera vez. Así, así pasará con cada personaje, con cada rol que hay. Y el Mashiach no es diferente. El Mashiach viene una sola vez y él va a hacer su rol, su reconstrucción del tercer templo, va a rectificar el mundo entero. Y esto lo vamos a ver presentación pronto en nuestros días. Continuamos con las leyes de a la en Orachayn, el tercer tomo de Orachayn, las leyes de spirata Homer. Estamos un poquito más nos falta, más o menos así. La primera halajá dice Rabinata, hemos estado hablando sobre la redención final y cómo será, etcétera. ¿Qué? Los tetseo, por lo tanto, no saldrán, no saldrán y no serán redimidos de prisa. No saldrán, saldrán del, egipcio, de, del Egipcio espiritual y puede ser un Egipcio físico cada país, etc. No será con prisa. López Ripazón daika precisamente estas palabras, no con rapidez o de prisa. Porque esto tiene que ver con la comprensión que hemos hablado hasta hoy en día de esperar. Será un proceso de será lento, pero seguro. Y vamos a poder ver con nuestros propios ojos los, los cambios que van a haber al mundo entero a nivel mundial. Donde cada persona va a ver, wow, mira lo que pasó aquí, mire esto, miren aquello. Un templo, imagínense, yo viví en Miami, como les expliqué, y había un estadio que estaban levantando, se demoró años para levantar. No es una cosa así que va a pasar, abres un truco mágico, abres los ojos y ya está un templo. No, no es así. Eh, nuestros sabios dicen que va a haber el templo de Yerushalayim celestial, va a caer sobre Yerushalayim, pero terrenal, pero esta va a ser reconstruida. O sea, el aspecto espiritual de Yerushalayim va a bajar sobre Yerushalayim, sobre el Betamitash. Pero nosotros tenemos que construir: va a haber arquitectos y van a haber personas trabajando, no van a haber eh, árabes o no judíos trabajando, van a ser todos judíos que van a estar trabajando para la construcción del Betamitash. Aquellos. Eh, aquellos uh, no ágidas de las naciones que quieran ayudar también podrán tener, tendrán parte en su ayuda para la construcción del Bet pero no va a ser una cosa de un día para otro no es una cosa que vienes ahí en las noticias vienes a Israel una semana después y hay un templo no es así el aspecto de Amten, de esperar ¿no? el proceso de chuva es uno largo pero vale la pena vale la pena ¿Quién? Porque no va a haber alguien que esté eh, huyendo, ¿no? No, no huyendo, la palabra no es, es eh, corriendo atrás o persiguiendo, esa es la palabra, roder. Persiguiendo detrás de, de los pensamientos, el aspecto de Mitraim, el aspecto de, de los egipcios, corrían, estaban persiguiendo al pueblo de Israel, de Sidraja, y el lado del mal estaba corriendo hacia ellos y por esa razón ellos tenían que huir pero Hashem mismo va a recolectar como dijimos anoche, va a recolectar esos pensamientos va a parar, va a haber una cerca donde no, esto, no voy a dejar que pasen estos pensamientos, o sea, este perseguidor ya no te va a perseguir más sino que la comprensión será en su perfección en el aspecto de Hashem es Dios en el aspecto de, de saber cómo correr y cómo regresar, cómo ir, cómo subir y cómo regresar. Todo esto tiene que ver con el aspecto de antena. Una persona tiene que saber cómo eh, hasta ciertos límites puede llegar y cuándo debería parar. Eh, todo esto tiene que ver con, con la chubá, con la oración. Muchas personas creen que ah, ya yo suficiente para esto. Ese es el aspecto de Ismael, dice la Reina te dos. Ishmael, ¿por qué? Porque Ismael dice: el nombre Ismael es Hashem escuchará. Hashem escuchará, ya Hashem escuchó mi voz. Yo no tengo que orar por eso más. Eso es un error. Hay que seguir orando por aquella cosa. Pero también el aspecto está en Esaf, que Esaf ni siquiera cree en Hashem lleno, él no va a escuchar a mí. ¿Quién soy yo? Yo necesito tener niveles espirituales muy elevados y yo, pobrecito yo, yo nunca he llegado ahí, nunca voy a aspirar a llegar allá. Eso es falso también. Entonces cada uno de nosotros tiene que aspirar y saber, entre más batallas con esta arma espiritual llamada una espada, que no llama una espada de doble filo, la el, el, el atfilá, la oración, es una espada de doble filo. Que en un lado es dándole gracias a Shem por todas las cosas que te ha dado, alabanzas al Creador. Y en el segundo lado es pedir tus cosas, tanto espiritual como material. Entonces, es nuestra labor de siempre pedirle al Creador que nos ayude, pero también saber cuándo es suficiente. A veces, una persona, por ejemplo, yo le di un ejemplo a un joven que quería casarse con una cierta muchacha. Y ves que estás orando por ella, estás orando a Yen, dame a esta muchacha que yo quiero, yo estoy, me gusta esta muchacha, me gusta esta muchacha, y ves que ella se comprometió con otro, se está casando y todavía estás pidiendo a Yen que se case contigo, que rompe la boda, la jupada ahora de repente. Ya, tienes que saber que ya esa mujer no es para ti. Ya, ok, está bien. Lo mismo pasa con casas, con carros, con trabajos, etc. Yen, dame este trabajo, dame este trabajo. Fuiste a la entrevista, no te lo dieron. Ok, Yen no te quiso dar el trabajo. No, ayer no me contestó mis oraciones, sí te contestó las oraciones. Pero quizás la respuesta no es la que tú querías escuchar, pero de que te contestó, te contestó. Ayer responde todas las oraciones. Que ayer nos ayude a entender que este proceso es un proceso que no es deprisa. El proceso de Chuba no es que vas a hacer Chuba hoy y mañana vas a estar en Mochera y no vas a tener un nivel de, muy elevado. No, no es así. Es lento, seguro pero eventualmente vas a llegar a Tuticún, que ayer nos ayude a llegar a esto. Como hemos hecho hasta el día de hoy, para el día 48 del Omer, falta un día más y después vos Que ayer nos ayude a tener esto y reforzar nuestra fe para saber cuándo pedir y cuándo pagar. Entonces, ser un experto en ir y regresar. mi baraj nos ayude a, a siempre entender esto. De, de, la subida es muy fácil. Cuando todo va bien, subir y elevarse espiritualmente es muy fácil. Pero, como la respuesta es no, a veces nos cuesta que ayer nos ayude a saber distinguir entre esta y llegar a este nivel de comprensión: de esperar, saber, esperar y tener paciencia. Amén, Ya no.